¿Cómo están, familia Camarlán? El día de hoy estamos grabando desde las cascadas de Agua Azul en Chiapas. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Los Camarlán. Querida familia, el día de hoy nuevamente nos vamos a trasladar a nuestro estado chiapaneco, específicamente a lo que son las cascadas de Agua Azul. Si esta información te ha servido y nuestro canal te gusta, apóyanos con tu suscripción, con tus comentarios, con tu manita arriba, que eso nos hará crecer cada día más. Sin duda, las cascadas de Agua Azul se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos de nuestro querido país, ya que se trata de un conjunto de caídas de agua escalonadas una tras otra, ubicada en la selva chiapaneca. Y lo más característico es su fascinante color turquesa, de ahí su nombre. El tiempo se detiene un momento para que en medio del calor de esta selva nos demos un baño refrescante en estas hermosas albercas naturales y poder relajar el cuerpo. Este lugar se encuentra en las montañas del norte, en la frontera entre los municipios chiapanecos de Tumbalá y Chilón, ubicado en lo que es el sur de la ciudad de Palenque. Para poder llegar, te recomendamos que si tú vas en tu coche particular y vas a buscar por GPS, busca las cascadas de Agua Azul, pero asegúrate de cargar el mapa previamente, ya que en la carretera prácticamente no hay señal. Desde Palenque se hace aproximadamente hora y media, desde Misoljá aproximadamente una hora y desde San Cristóbal aproximadamente 5 horas. Uno de los comentarios que es como muy sonado cuando busques en internet es que la carretera es muy insegura, que hay muchas personas que tienen retenes y que te cobran por todo. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Lo único que sí les puedo comentar con respecto a la carretera es que sí hay muchas curvas, así que no recomendamos que viajen de noche por estas carreteras por seguridad. Nosotros viajamos en tour, esto recuerden, nosotros viajamos con nuestra queridísima amiga Patty. Aquí les dejo sus datos, su teléfono, por si les interesa viajar con ella. A nosotros nos ha ido muy bien y una de las cosas que hemos comentado en los videos, específicamente nosotros en el tour cuando vamos con los camiones, es que la gran ventaja de llevar un chofer que sea pues capacitado es como la garantía de que el viaje va a estar muy bien. Así que nuestro querido David, muchas gracias por llevarnos con seguridad a este lugar. Ahora bien, no es de siempre, pero puede haber algunos bloqueos de las mismas personas que viven cercanos, o sea, de las comunidades que viven cercanos. Ellos ponen algunas cuerdas para pedir dinero, así que les recomendamos pues llevar suficiente cambiecito. A ver, aquí por favor, estos comentarios que yo he visto de que no, que las comunidades abusan, no es cierto. Las cuotas que piden son muy pocas, puede ser entre 20, 25, 30 pesos. Y esto es porque muchas de las comunidades no son apoyadas por el gobierno y ellos tienen que buscar una forma de sustentarse. Todas estas áreas naturales son enormes y no ha de ser nada fácil llevar como la economía. No lo tomemos así como que, ay no, es que nos cobran doble, nos cobran triple. Aquí el costo es específicamente primero uno que es aproximadamente de 25 pesos y luego el otro de 40. Así que te estarás gastando más o menos para poder entrar entre 60, 70 pesos por persona. Para lo que vas a ver y lo que vas a vivir, créanme que yo considero que es nada. Si tú vas por tu parte, te recomendamos que el tour lo hagas desde Palenque, ya que desde San Cristóbal son más de 5 horas y sale un poquito más caro. Un tour aproximadamente en temporada baja te cuesta 260 pesos por persona y ya incluye todo lo que son estos pagos que estamos platicando y muchas veces te lo combinan con lo que es Misoljá,
que es otra cascada de la cual ya tendremos oportunidad de hablar. Pero yo les recomiendo que si van de tour, le dediquen un día completo a las cascadas de Agua Azul y otro rato, pues bastante amplio, a lo que es Misolja. Si bien Misolja tiene como la oportunidad de hacerlo más rápido, yo recomiendo que sí disfruten como cada uno. Nosotros así lo hicimos. Que una de las desventajas de los tours es que siempre te llevan como corriendo en ese aspecto. También la otra opción es que desde Palenque hay colectivos que van directo hasta la entrada. Pregunta en lo que es el mercado por la ruta que va para allá. Aproximadamente te está costando 80 pesos por persona. Eso sí, tengan mucho cuidado para ver en qué momento sale de ida y de vuelta el colectivo. Definitivamente Agua Azul es un lugar de incomparable belleza, literal, para donde mires está todo precioso. Además, como dato importante, es que desde 1980 fue declarado como reserva de la biosfera, pues es un refugio natural de una gran cantidad de especies de la región, como lo que es el mono aullador, el jaguar, la guacamaya, el tucán, entre otros. Fíjense que una de las experiencias que tuvimos en el viaje a la selva chapaneca es que logramos ver varias especies que ya les platicaremos en cada video, y en especial aquí no encontramos como las especies tan cercanas. Obviamente estos animales se alejan de todo lo que es la gente, así que no nos tocó, por lo menos a nosotros, no nos tocó ver ni monos aulladores, ni jaguares, ni guacamayas, nada de lo que están mencionando aquí, porque estos animales se adentran más. Este sitio es un lugar bastante grande. Así que aunque ustedes no vean esas especies, créanme que es un lugar que está muy dedicado a la conservación de toda la flora y la fauna de la selva. De las primeras cosas que les comenté es que las cascadas tienen un color azul muy bonito. Este espectacular color azul turquesa se distingue ya que las cascadas tienen varias rocas por donde pasa el agua y tienen carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, los cuales hacen que al penetrar los rayos de luz se filtren todos los colores excepto el azul. Esto nos habla de una presencia de minerales en las rocas calizas. Sin embargo, más adelante te diremos cuáles son los meses ideales para visitarlas, ya que si vas en época de lluvias, este color azul se pierde y se tornan cafezosas. Y una de las particularidades de este lugar justamente es el color. La cascada principal se llama Las Golondrinas y es una verdadera belleza. Este lugar se encuentra abierto de lunes a domingo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y el tiempo en el que puedes estar es libre durante este horario, o sea, tú puedes llegar a las 8 de la mañana e irte a las 6 de la tarde. Otros de los costos que debes de considerar, aparte de las cuotas que ya platicamos, que van entre 50 y 70 pesos, porque como tal la entrada cuesta 40 pesos por persona, hay que considerar los baños, que cuestan 5 pesos, y vas a encontrar desde los que están en la entrada hasta todo lo que es el trayecto, va a haber varios sanitarios. También puedes encontrar regaderas que cuestan 10 pesos y lugares donde te puedes cambiar para poder nadar. Otra de las cosas que deben de considerar es que la señal de internet es muy mala, sin embargo por ahí te venden como tiempo de internet por 10 pesos la hora. Pero la verdad es que no es necesario, el lugar hay que disfrutarlo sin internet, créanme. Si tú quieres hospedarte ahí también se puede, ya que hay cabañas, que van desde 250 pesos por persona a la noche hasta 900 y 1000 pesos por persona. Como principal actividad, lo primero es deleitarse de la belleza y del entorno natural. Pero puedes hacer aquí, como te platicaba al inicio, un refrescante baño en las piscinas naturales. Te recomendamos no te quedes en las de hasta abajo, ya que aquí existe un sendero que vas a encontrar con escalinatas. Nos comentaban algunos de los lugareños que anteriormente no estaban estas escaleras como muy formadas y había como más dificultad. Entonces la ventaja de que estas personas tengan todos sus localitos ahí vendiendo es que se ha hecho más formal. Una de las cosas que siempre les platico es
si el paciente o las personas con capacidades diferentes pueden entrar. Una silla de ruedas no puede rodarse tan fácilmente. Una persona que tenga poca movilidad para caminar lo puede hacer, pero con dificultad. Tengan eso en consideración si tienen un familiar que tenga problemas con la movilidad, ya que, como les decía, el sendero tiene muchas escaleras, pero están muy bien señaladas y en muy buenas condiciones. La verdad es que no hay pierde como para que, digamos, no sepa dónde, el camino te va guiando. En total, de estas escaleras o de este camino son aproximadamente 2 kilómetros. Si lo van haciendo como nosotros lo hicimos, así como disfrutando cada mirador y cada parte, no se hace tan pesado. Lo que sí es que hace mucho calor. Les recomiendo lleven una gorrita o algo con que cubrirse. Es un trayecto que se disfruta mucho, ya que vas a encontrar las diferentes cascadas. Y ya dentro de esos caminitos tú puedes ir eligiendo como la fosa o el lugar donde puedes ir a nadar. Hay desde lugares donde se está muy chiquito, por ejemplo para los niños chiquitos que nada más como pocitas que no sean tan hondas. Hay lugares que ya son más profundos e incluso hay lugares en donde la corriente del río te puede llevar. Entonces hay lugares donde se puede nadar placenteramente, hay lugares donde puedes hacer como el rafting, otros donde puedes hacer caminata. Eso va a depender de cada uno. Créanme, hay como mucho de dónde escoger. Pero definitivamente yo les recomiendo que caminen hasta que encuentren uno donde prácticamente no haya nadie. Todo es cuestión de que le vayan buscando. Una de las cosas que más me encantó es que en las fosas que son un poquito más hondas hay cuerdas para que te sujetes y hay, si no bien son salvavidas como tal, hay personas locales vigilando que pues no tengas así como una dificultad para los que no saben nadar. No se hagan el valiente, si no saben nadar no se metan, por favor. A nosotros nos tocó una persona súper linda que nos ayudó incluso a tomar fotos. No te cobran, pero sí les puedes dar una cuota voluntaria. Porque obviamente, además de disfrutar la flora y la fauna que podamos encontrar, la fotografía de verdad es que les va a encantar porque hay espacios naturales muy bonitos. Aquí se encuentra lo que es el río Tulijá, en donde también se puede nadar. Mencionan que hay formas de acampar, nosotros no vimos ninguna forma de acampar, así que si alguien sabe sobre campamentos en esta zona, coméntanoslo por favor. Los habitantes de esta región son de la comunidad indígena Tzeltal. Ellos son descendientes de los mayas, quienes aprovechan el turismo para vender cosas muy ricas, específicamente de la comida chapaneca. Nosotros comimos algo así como unas quesadillas como con coliflor, no recuerdo en este momento cómo se llama, o más bien no recuerdo cómo se llama específicamente. Si alguien ve este video y nos dice cómo se llaman, pues las recomendamos mucho. También puedes encontrar en todo lo que es el trayecto mucha fruta, muchos jugos, comida en general, desde pescado muy rico hasta pollos, carnes, etcétera. Otra de las características es que venden sus artesanías, que también son muy bellas. Venden todo lo que es el ámbar, la ropa, etcétera. Hay muchísimos puestos en donde pueden encontrar variedad. La mejor época para visitar estas cascadas es de noviembre a mayo, ya que esta época es la más seca y se ve mucho mejor lo que es el color azul. Con respecto al clima, en Chiapas todo el tiempo hace como ese rico calorcito. Obviamente mayo es como el más fuerte del calor. E incluso cuando hay temporada de lluvia también hace calorcito. Por eso es que nosotros recomendamos que eviten la temporada de junio a octubre, ya que por la lluvia una no se puede nadar, porque el río crece un poquito más, se vuelve un poquito más peligroso, pero además también el agua se vuelve café. Y les decía yo que lo ideal de este lugar es ver como ese azul turquesa. Si eres como nosotros, procura no acudir en temporada alta, ya que se llena muchísimo. Los fines de semana, las vacaciones y en especial Semana Santa, no se diga, se atasca. Entonces procuren ir entre semana o épocas o temporadas que no sean tan altas. Nosotros fuimos en temporada decembrina, afortunadamente no nos tocó tanta gente, pero puede ser porque fuimos el 30 de diciembre y pues ese tiempo casi todo el mundo está preparando la cena. Y bueno, a esto obviamente si yo les digo que si hay la posibilidad de nadar,
pues lleven su traje de baño. Y una de las cosas que les recomendamos es llevar zapatos acuáticos, ya que en la caminata dentro de estas fosas sí puede lastimarte un poquito los pies. Ahora bien, cuando yo estuve revisando las recomendaciones de qué llevar y qué no llevar, etcétera, recomiendan mucho que lleves bloqueador. Si bien efectivamente hace mucho calor, yo soy de la idea de que si vas a entrar a nadar, no ocupes bloqueador porque esto contamina mucho. O hay que buscar algún bloqueador que sea natural, que no sea contaminante. Hay que ser muy conscientes que esta agua es natural y que recordemos que es parte de la reserva de la biosfera, de la flora, de la fauna. Y bueno, pues igual esto puede contaminar. Tratemos de dejar la menos huella de contaminación que podamos, por favor. Si bien puedes también meter comida y como les decía, hay mucha venta de comida, por favor, tiren su basurita en bolsitas que se puedan llevar para que no dejen basura, por favor. Consideren, por favor, que debido a la falta del internet, el pago generalmente de todos los servicios se hace en efectivo. No hay cajeros automáticos y no te aceptan tarjeta. Ojo con eso, por favor. Para visitar este sitio te recomendamos llevar ropa ligera y calzado súper cómodo para caminar. Nosotros hemos optado por llevar a este tipo de lugares, sobre todo lo que es toda la selva Lacandona, zapatos de los que son antiagua para que puedas caminar sin tener ningún problema, porque el suelo suele hacerse pues fangoso en algunos sitios, sobre todo los que están cercanos a lo que es el agua. Hay muchos mosquitos, pero yo siento que igual es así como el tema como con lo del bloqueador. Procuren llevar repelente de insectos naturales. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos los de citronela, que nos ha servido muy bien y de alguna manera pues no son contaminantes. Con respecto a todos aquellos que quieren saber si se puede meter mascotas, nosotros no vimos ninguna mascota como tal. Sí vimos animales, pero en específicamente perros, pero son de las personas que están ahí como los locales. Como les decía al principio, realmente yo no vi animales como tal. Por ahí vimos dos gatos, pero también eran de los locales. Y lo que son las personas que nos hicieron así como el tour, nos comentaron que no se puede llevar mascotas porque anteriormente se les permitía, pero la gente los metía, no cuidaba de ellos, defecaban. Entonces, como es un área restringida por conservación, definitivamente se dejó de permitir la entrada. Entonces, en algunas de las literaturas que ustedes van a encontrar en internet, dice que sí se pueden meter animales, pero en realidad es que no se pueden meter por, les digo, una, la conservación, y dos, porque no cuidaban esta situación de la higiene con ellos. Con respecto al hospedaje, bueno, ya les comentábamos que hay cabañas. También muy cerca está lo que es Misol Hat, también ahí pueden encontrar cabañas, pero yo les recomiendo más quedarse en Palenque. Pues bien, mi querida familia, espero que les haya agradado la información de este lugar y que se animen a visitarla, porque es uno de los sitios más bonitos que hemos encontrado en nuestro país. Obviamente, como siempre, recomendado por la familia Camarlán. Que tengan excelente día. Besos.